Así es. Hoy traemos al escenario mayor del Festival Folclórico de la Patagonia a la agrupación musical del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas. ¿Quiénes fueron los ganadores de este evento estudiantil en el género interpretativo de enseñanza media, junto a la experiencia de su asesor y profesor de educación musical, don Danilo Montes Andrade, con ustedes, al Liceo Juan Bautista Contardi? Bienvenidos, un aplauso para recibirlos. Oh,
crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Muy buenas noches, muchas gracias por sus aplausos. Bueno, nosotros somos estudiantes del Liceo Juan Bautista Contardi y los temas que acabamos de interpretar fueron Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, y Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade. Estamos muy agradecidos por la invitación y en realidad es un honor para nosotros ser quienes puedan representar a todos los estudiantes de nuestra ciudad en este importante escenario. Y ya, muchas gracias. Sin más preámbulos y para terminar con nuestra presentación, vamos a cantar el tema ganador de la 29ª versión del Festival Estudiantil Folclórico de la Patagonia, evento que realiza cada año la Corporación Municipal de Punta Arenas. Con mucho cariño para ustedes, Cerval, de Sergio Pérez Bontes. Rojos corazones que un
Este es el aplauso para la agrupación del Liceo Juan Bautista Contardi. Tres canciones nos trajeron el día de hoy. Una del rosarino Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hasta la raíz de Natalia Lafourcade y un ícono del Festival Folclórico en la Patagonia, la canción Cerval de mi querido amigo Sergio Tito Pérez Bontes. El aplauso entonces del público para La Savia Nueva. Agrupación musical del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas, integrada por Antonella Muñoz en voz, Rocío Espinosa, voz y guitarra, Sara Flores, voz y piano, Tomás Gil, bajo electrónico, Tamar Curcuán, guitarra, y Sofía Díaz, cajón. Peruano, un fuerte aplauso para estos jóvenes que son nuestra nueva semilla del folclore, los ganadores del Festival Folclórico Estudiantil. Sí.